encontramos con Héctor Berrío, ganador de la Copa Dama del Caribe 2016 con Linda Lola. Héctor Berrío, cuéntanos un poquito más cómo fue la carrera y a quién le quieres dedicar esta victoria. Bueno, sinceramente, la clave de la victoria fue una buena partida que tuvo, el gran trabajo de entrenamiento que hizo su entrenador, que realizó el cuerpo, y los espacios que encontré de los 500 a los 400 metros, estando la recta, estaba a la parte de adentro de la valla, usando todos los espacios, y gracias a Dios. Ya ha obtenido victoria en estos eventos, ¿verdad?, del Clásico del Caribe. ¿Cómo te sentiste luego de pasar de la meta? Sinceramente, la primera vez fue con su equipo, hace un par de añitos atrás. Fue la victoria más grande que he obtenido aquí en Puerto Rico. La última vez que ellos tuvieron la victoria. Y esta fue mi segunda. No más felicidades, Héctor Berrío. Ahora nos encontramos con el entrenador, ¿verdad?, el preparador de Linda Lola. ¿Cómo te sientes esta gran victoria en la Copa Dama del Caribe con Linda Lola? Mira, súper emocionado. No tengo casi palabras. Son muchas personas que hay que darle gracias. Primero a Dios y después a demás. Son muchas. Pero estoy súper contento, súper agradecido. Súper agradecido con Junito. La monta que le ha dado el taller ha sido extraordinaria. ¿Y qué te diría? Para mí un logro. Por encima de todos los que había logrado, obviamente es la primera yegua que represento en la Dama del Caribe. Sale por la puerta ancha aquí en nuestra casa, Puerto Rico. Súper emocionado. Alison, esta victoria grandemente con Linda Lola. ¿Has tenido victoria en los Clásicos del Caribe o esta es tu primera victoria? No, esta es la primera yegua que presento en una serie hípica del Caribe. Mi hermano había participado, pero yo todavía no había tenido la oportunidad, por lo menos como entrenador. Ya como groom, assistant trainer, había tenido. Pero como entrenador, esta es la primera. Así mismo es, muchas gracias por estar con nosotros. Que sigan los éxitos en tu compromiso como entrenador y muchas felicidades. Gracias, papá.